contarles, amigos, una historia que me tiene muy triste y muy desesperada. Desde hace un tiempo que me viene gustando el esposo de mi amiga, mejor dicho, mi hermana. Cuando a su casa yo iba a visitarlos, su mirada robaba en silencio mi calma. Y aunque sabía que esto era pecado, en medio de sonrisas yo le entregaba el alma. Y cada vez que hablamos, quisiera entregarle mi vida, pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia. Pero debo callarme porque no me conviene dañar la familia. Como soy muy sincera y de buenos modales, he recapacitado y prefiero alejarme. ¿Por qué será que cuando anhelo algo, la vida me lo niega y tiendo a equivocarme? Y cada vez que hablamos, quisiera entregarle mi vida, pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia. Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia.